Hola a todos, ¿cómo están? Para los que participaron la semana pasada en el concurso de la calibración gratis más cuerdas, al final de este video voy a hacer el sorteo, así que tienen que mantenerse hasta el final para poder verlo o adelantar. Pero básicamente quería agradecer a los que participaron y motivar también a la gente que está sacando esto o que no lo está haciendo a que eventualmente, si les gusta, obviamente lo hagan. Dentro de su tiempo semanal, ya que siempre se puede practicar, siempre se puede dar un pequeño empuje a lo que uno está haciendo, así que motívense, háganlo y de verdad les va a servir no necesariamente el leak en sí, sino que el hecho de practicar semanalmente cosas nuevas. En este caso vamos a trabajar sobre la escala de mi mayor. Así que eventualmente la sonoridad va a ser mayoritariamente mi mayor. El lick está pensado sobre una progresión en mi mayor, que es mi max 7 y luego do menor 7. Estas figuras que estoy haciendo en el backing track son especialmente para una guitarra de 7 cuerdas en drop la, que es como yo tengo afinado mi guitarra, que es básicamente octavar una figura como esta, pero ocupando la quinta, la sexta y la séptima cuerda a la vez. Pero no es más que dos acordes de la escala de mi mayor, que serían mi max 7 y do sostenido menor 7. Luego paso a una sección en donde es la max 7. En esto ocupando una figura con 7 cuerdas. Luego pasa a fa sostenido menor 7. Siempre manteniendo un poco las cuerdas al aire, que justo sobre toda esta tonalidad se pueden ocupar el si y el mi. Y luego si mayor, como quinto grado, y luego mi max 7. Eso sería básicamente la progresión que está sonando atrás. El lick parte con un arpegio de mi max 7, que sería así. Estoy ocupando una posición con dedo 1 a partir de la quinta cuerda del arpegio y agregándole una nota extra que vendría siendo su novena. Agrego la novena al principio, o sea, hago fundamental, tercera, quinta, séptima y novena. Luego vuelvo a la séptima, fundamental, y continúo el arpegio. Hago un pequeño slide. Me desplazo desde la cuerda 1 en el espacio número 11 al 12 y luego hago lo mismo pero con el dedo 2 del espacio número 10 al 11 y luego con el dedo 1 que es el que me quedaría ahí, desciendo hacia el espacio número 9. O sea, ese movimiento sería slide con el dedo 4, después un slide con el dedo 2 y después un slide con el dedo 1 hacia atrás. Eso sería. Luego desciendo la escala, utilizando una figura pentatónica, y aquí utilizo una nota que es fuera de la escala, que en el fondo es la sensible de la escala. Eso nos hace sentir como que estoy utilizando un acorde de paso para llegar al mi. Sigo utilizando una estructura parecida a la del lick anterior, que es semitono-tono. Semitono-tono-semitono. Y ahora un arpegio de mi mayor, pero esta vez en tríada, que estaría partiendo desde su tercera, quinta, fundamental. Eventualmente me desplazo desde el arpegio de mi mayor en primera inversión, agrego su novena y luego vuelve a comenzar el arpegio, lo octavo por decirlo así. Hasta ahí sería el arpegio y luego octavado y llego de nuevo a la tercera. Y una vez que estoy ahí en la tercera, hago un pull off hacia el espacio número 11 y comienzo con una figura de un arpegio sus,
slide para hacer la misma figura pero ascendente con una pequeña modificación. Eso sería. Y ahí me quedo en la última nota tratando de marcar un poco de vibrato. Eso sería. Ahora, también hay un pequeño enfoque rítmico al principio. El lick está pensado todo el rato sobre semicorcheas, que serían cuatro pulsos por negra. Taca, 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 taca. En este caso, estoy partiendo en la tercera semicorchea. En el fondo sería 1, 2, 3. Sonaría así. Taca, ta. Taca, ta. En este caso, estoy saltándome las primeras dos semicorcheas y partiendo en la tercera, lo cual me dejaría dos golpes antes de partir en el tiempo 1. Y ahí continuaría el lick completo. Eso, los motivos a sacar este lick no está tan difícil, así que pónganle empeño, motívense, siempre es bueno estar sacando cosas nuevas todas las semanas, sea lo que sea, un solito corto, una pequeña frase, pero hace muy bien para el oído y normalmente uno le tiene miedo a este tipo de cosas, pero la verdad yo en mi proceso creativo siempre traté de, o sea, no en mi proceso creativo, sino que en mi proceso de aprendizaje que nunca termina, siempre trato de sacar cosas nuevas y si no tengo el tiempo, que es obviamente muy recurrente, en cualquier caso siempre hay un pequeño espacio para poder escuchar música nueva y motivarse a siempre estar tocando cosas nuevas para poder salir un poco de la zona de confort, si ese es el tema. Así que eso, los invito a sacar este lick. Esta semana va a haber nuevamente una calibración disponible para ser sorteada, así que les voy a invitar a que suban sus videos a las redes sociales para que yo o Guitarras Bimana los pueda ver y ojalá salgan seleccionados la próxima semana. Nos vemos. Voy a hacer el sorteo. Esto va a ser totalmente random, así que voy a ocupar una página que se llama random.org para hacer el número que va a ser el ganador. Voy a ingresar aquí mínimo 1, máximo 4, que son los 4 participantes que subieron sus videos tocando el lick anterior. Así que dentro de esos 4 va a estar el ganador con la calibración. Voy a hacer 3 generaciones para que sea lo más transparente posible, ojalá. Una, el primero es al agua, el número 2. El segundo es al agua, el número 3. Y el ganador sería el número 3, que es DM14. Daniel, te ganaste la calibración, así que eso. Ahí nos ponemos en contacto contigo para coordinar los detalles.